Bien, muy buenas noches. Nos volvemos a conectar en una segunda transmisión el día de hoy, viernes, fin de semana, ¿no? 12 de marzo del año 2021. En pantalla estamos apareciendo el curso que también nos han estado solicitando, ¿no? Diseño de estructuras metálicas y de construcción. Ya ahí está el curso a cargo del licenciado Jorge Luis Julián Calderón, ¿no? Pues que tiene bastante experiencia, tanto en la parte teórica, también en la parte como se podría decir, en la experiencia, en la parte práctica, ¿no? Es decir, desarrollando también diferentes estructuras metálicas que el día de hoy nos va a estar compartiendo información, conocimientos respecto al curso. Ya, así que bienvenidos una vez más. Comenten desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, desde qué departamento nos visitan para los saludos también correspondientes, ¿ok? Estaremos hasta las 8 aproximadamente de la noche. Es el curso, la sesión número 1 del día de hoy, así que y también importante mencionar acerca de la certificación, los que desean acceder a la certificación, aquí tenemos el número de WhatsApp, el 951-4288-84 para acceder a la certificación, ¿ya? Bien, vamos a darle paso en todo caso al licenciado Jorge para que nos pueda comentar acerca del curso. Estimado Jorge, muy buenas noches. Ya te escuchamos, por favor, coméntanos acerca del curso, una introducción, la importancia del curso y hacia quiénes está dirigido. Bueno, buenas noches, ingeniero y amigos todos de todas partes del Perú. Acá vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es diseño de estructuras metálicas. Miren, las estructuras metálicas son materiales de acero que tienen una resistencia a diferentes tipos de estructuras, soportan algún peso de algún material que nosotros queramos montar, como le decimos, en lo que es obra, ¿no? Pues si nosotros podemos poner sobre una estructura metálica o un diseño, un motor, digamos, de 10 toneladas a 10 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que hace un diseñador? El diseñador es el que tiene que pensar, fabricar, diseñar y ver qué material se va a usar para que soporte toda esa estructura, ese peso. Entonces, el diseño de la estructura metálica tiene una gran importancia a nivel de la construcción. Puede ser en la construcción civil, puede ser en la construcción metálica o en la industria, ¿no? Que muchos compañeros de repente trabajan en obras, son ingenieros, son maestros de obra, o son soldadores, o son ayudantes, oficiales que están en este rubro, ¿no? Esa es la importancia que tiene el diseño de las construcciones metálicas. Así es, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Genial, Jorge. Entonces podemos dar inicio. Por favor, si nos puedes compartir las diapositivas, las láminas para dar inicio el día de hoy. Ya. A ver, mientras vamos... Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a llevar este curso, que es un curso básico, ¿no? Que ya quizás algunos compañeros conocen y de repente si quieren algún curso más avanzado ya se comunicarán con el ingeniero, ¿no? Entonces, yo solamente lo que estoy haciendo es que ustedes vean y aprendan lo que es estos cursos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un pequeño temario que tenemos acá hecho para que ustedes vean qué es lo que vamos a llevar. Ahí, Jorge, todavía no podemos apreciar tus diapositivas. Si pudieras compartir, por favor. Ya, vamos a ver. Ajá, a ver, por favor. ¿Ya la aprecia, ingeniero, la diapositiva? A ver. Ya, ahora sí. Listo, Jorge, puedes dar inicio. Ya, mira, aquí tenemos como primer punto, tenemos qué es el diseño de estructuras metálicas de construcción, ¿no? Tenemos un temario que vamos a compartirlo en 5 temas, en 5 módulos. Pero vamos a hablar solamente del primer módulo y pasamos a ver qué es lo que vamos a estudiar en esto, ¿no? La primera parte que tenemos acá, el primer temario, es el diseño de estructuras metálicas, de lo que hemos conversado, ¿no? Que dice que viene a ser el diseño de la construcción de elementos de estructuras metálicas, o sea, que se unen, ¿no? Para formar parte de un cuerpo destinado a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de las estructuras metálicas. Se conforman por el 88% normalmente de acero, también organizando el proceso de trabajo, efectuando las operaciones de trazado, ensamblado de chapas, perfiles, por medio de soldadura y tornillos, según planos y croquis. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Lo que hemos explicado primero, ¿no? Que nosotros diseñando estructuras, estamos haciendo soportes. ¿Para qué? Para soportar pesos. Como les dije anteriormente, los pesos pueden ser pesos mayores a 1 tonelada, 10 toneladas, 20 toneladas. Ustedes no sé si han visto las naves, que le llamamos nosotros las naves de estructuras, que no solamente las naves soportan lo que es la calamina, que le llamamos el esternillo. Que nosotros queremos poner un motor, digamos, a 10 metros de altura, tenemos que fabricar una estructura y diseñarla. ¿Para qué? Para que esa estructura esté montada sobre esos 10 metros. Y la estructura puede ser de 10 toneladas, 15 toneladas. Nosotros, lo que nosotros nos dicen, queremos que lo monten a esa altura, nosotros tenemos que hacer. Y para eso también tenemos diseños, no solamente diseños que se hacen con lo que es soldadura, hay diseños también que se hacen atornillados, hay diseños que van con soldadura. Entonces, eso es lo que tiene que saber un diseñador. Tiene que saber hacer los planos, el croquis y propiamente diseñarlo, pues, ¿no? La estructura. Y para eso uno tiene que conocer estos puntos, ¿no? Los puntos que vamos a tratar acá, ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos el primer punto, el primer módulo, que va a ser lo que es introducción del diseño en el acero. El módulo 1. Tenemos introducción del diseño en el acero. El segundo punto que va a ser que es una estructura metálica, lectura de plano de estructura y soldadura básica. Estos puntos los vamos a desarrollar en este momento. También tenemos que saber qué es lo que es un acero, cómo está conformado un acero. Porque nosotros solamente decimos, no, tenemos un ángulo, una viga, un metal, pero no sabemos de qué está hecho. Entonces nosotros también, como diseñadores, tenemos que conocer qué es lo que estamos trabajando, porque no solamente nosotros vamos a hacer el dibujo en la parte teórica, ¿no? Nosotros tenemos que también saber estar en el campo, ver qué es lo que hemos hecho, si queda bien o queda mal. Nuestro trabajo no es diseñar, ya diseñamos, mandamos los planos y listo, que se caiga la estructura, no. Nosotros tenemos que conocer todos esos puntos. Un buen diseñador tiene que saber todo eso. Entonces, vamos viendo acá los puntos, el primer módulo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el primer módulo, introducción del diseño en el acero. El módulo 1, acá tenemos lo que es introducción del diseño en el acero. Dice, en los últimos años se ha incrementado la construcción de edificios de naves industriales con estructuras de acero debido a su versatilidad para adaptarse a esta tipología edificatoria industrialización del proceso de fabricación, que brinda mayor control de calidad y un sistema constructivo rápido y eficaz. O sea, esto es cierto, ¿no? Porque nosotros ahora, ¿qué hacemos lo que hacen estructuras de acero? Tenemos estructuras que son antisísmicas, que tienen una altura de 15, 20 metros, o edificios de 12 metros, están construidos antisísmicos para soportar un temblor, esto. Pero entonces nosotros, ¿qué sabemos? Tenemos que saber qué tipo de material usar también, ¿no? para contrarrestar estos fenómenos que nos presenta la naturaleza. Entonces, para eso están los diseñadores, que tienen que prever todo eso que puede pasar en cualquier momento, porque una estructura no la vas a hacer para, voy a fabricar una estructura para un día, para 10 días, no, para 10 años, no, eso puede ser eterno. Puede durar 50, 100 años, no sé, hasta que el día que lleguen de repente otros dueños, cambian la estructura y ellos verán, pues, ¿no? Pero eso queda, dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es lo que es el concepto de introducción de diseño en el acero. Miren, yo acá les tengo un video para que ustedes conozcan y más o menos tengan en cuenta, y de repente ustedes tienen más videos y busquen, lean, ¿no? Y para que sepan lo que es un acero, pues, ¿no? Acá tengo un videito, yo lo voy a pasar para que ustedes más o menos tengan conocimiento de lo que es un video. ¿Ya? Vamos a verlo. Tengo un poquito de... Vamos a ver acá. Estas son las fabricaciones de lo que es un video, de lo que es un acero. Contenido en diferentes cargas metálicas, el carbono y ferro aleaciones, los cuales determinan su estructura molecular. Pero este proceso no es tan simple como parece. Para conocerlo, hoy visitaremos la planta de Corporación Aceros Arequipa, empresa peruana líder en la fabricación y comercialización de productos de acero en el Perú. Ahí realizaremos un viaje muy especial. Un viaje al centro del acero. Las principales cargas metálicas con contenido de hierro utilizadas en la producción del acero son el hierro esponja y el acero reciclado fragmentado. Estas cargas metálicas luego se fusionarán con el carbono para producir así el acero. En su planta de reducción directa, Aceros Arequipa produce el hierro esponja, una de las cargas metálicas utilizadas en la producción del acero. La materia prima para la producción del hierro esponja es el mineral de hierro, el cual llega en forma de pellets y se almacena en silos junto con el carbón y la caliza. Se le denomina hierro esponja porque a los pellets de mineral de hierro se le extrae el oxígeno, convirtiéndose en un material sumamente liviano. En sus dos modernos hornos rotatorios de reducción directa, Aceros Arequipa produce hierro esponja, pero ¿cómo se extrae el oxígeno de los pellets de mineral de hierro? Veamos el interior del horno. Los pellets de mineral de hierro, junto con el carbón y la caliza, ingresan a los hornos rotatorios a una velocidad controlada. El interior de los hornos está recubierto de material refractario, debido a las altas temperaturas que debe soportar. Por efecto de la combustión, se produce monóxido de carbono, el cual favorece la reducción de los pellets de mineral de hierro, es decir, pierden oxígeno, obteniéndose así el hierro esponja. Para mantener la combustión, se dispone de ventiladores a lo largo de los hornos, los que brindan el aire necesario para la combustión del carbón. El hierro esponja obtenido pasa luego al enfriador rotatorio, donde se le suministra externamente agua para su refrigeración. Otra carga metálica con contenido de hierro utilizado en la producción del acero es el acero reciclado fragmentado. En la zona de metálicos se acopia el acero reciclado según su carga residual y su densidad, las cuales son determinadas por una junta calificadora. El acero nace de la fusión del hierro, contenido en diferentes cargas metálicas, el carbono y ferro aleaciones, los cuales determinan su estructura. El acero nace de la fusión del hierro, contenido en diferentes cargas metálicas, el carbono y ferroaleaciones, los cuales determinan su estructura molecular. Pero este proceso no es tan simple como parece. Para conocerlo, hoy visitaremos la planta de Corporación Aceros Arequipa, empresa peruana líder en la fabricación y comercialización de productos de acero en Perú. Ahí realizaremos un viaje muy especial, un viaje al centro del acero. Las principales cargas metálicas con contenido de hierro utilizadas en la producción del acero son el hierro esponja, el acero reciclado fragmentado. Estas cargas metálicas luego se fusionarán con el carbono para producir así el acero. En su planta de reducción directa, Aceros Arequipa produce el hierro esponja, una de las cargas metálicas utilizadas en la producción del acero. La materia prima, el cual llega en forma de pellets y se almacena en silos junto con el carbón y la caliza. Se le denomina hierro esponja porque a los pellets de mineral de hierro se le extrae el oxígeno, convirtiéndose en un material sumamente liviano. En sus dos modernos hornos rotatorios de reducción directa, Aceros Arequipa produce hierro esponja, pero ¿cómo se extrae el oxígeno de los pellets de mineral de hierro? Veamos el interior del horno. Los pellets de mineral de hierro, junto con el carbón y la caliza, ingresan a los hornos rotatorios a una velocidad controlada. El interior de los hornos está recubierto de material refractario, debido a las altas temperaturas que debe soportar. Por efecto de la combustión, se produce monóxido de carbono, el cual favorece la reducción de los pellets de mineral de hierro. Es decir, pierden oxígeno, obteniéndose así el hierro esponja. Para mantener la combustión, se dispone de ventiladores a lo largo de los hornos, los que brindan el aire necesario para la combustión del carbón. El hierro esponja obtenido pasa luego al enfriador rotatorio, donde se le suministra externamente agua para su refrigeración. Otra carga metálica con contenido de hierro utilizado en la producción del acero es el acero reciclado fragmentado. En la zona de metálicos se acopia el acero reciclado según su carga residual y su densidad, las cuales son determinadas por una junta calificadora. La compra de acero en desuso viene generando un importante mercado de trabajo en nuestro país que contribuye además al cuidado del medio ambiente. El acero reciclado pasa por un proceso de corte y triturado en la planta fragmentadora de Aceros Arequipa. Veamos cómo funciona. En el interior de la fragmentadora, poderosos martillos reducen el acero reciclado a un tamaño óptimo. Luego, a través de una faja transportadora, el acero reciclado fragmentado pasa por una serie de rodillos magnéticos que seleccionan todo lo metálico. Los materiales que no lo son se desvían por otro conducto para su almacenamiento o su cuidadosa eliminación. Al final, el acero reciclado fragmentado se apila en la bahía de carga en espera de su utilización. Las cargas metálicas con contenido de hierro y el carbono están listos para iniciar el gran viaje. En la zona de carga se mezclan ambas cargas metálicas con contenido de hierro. El hierro esponja se le añade el acero reciclado fragmentado. Esta mezcla se lleva a la planta de acería para iniciar el proceso de fusión con el carbono y producir así el acero. En la planta de acería se encuentra el horno eléctrico, el corazón de toda la planta. En los últimos años se le practicaron una serie de mejoras para que el proceso se realice a puerta cerrada. Solo por esta vez atravesaremos esa puerta para ver cómo es ese trabajo. cuando la mezcla de hierro-esponja, acero reciclado fragmentado y carbono ingresa al horno, la puerta principal es cubierta con una masa selladora. Esto evita el ingreso excesivo de aire y permite mantener mejor el calor. En el interior del horno eléctrico, la principal energía usada para fundir la carga es la energía eléctrica producida por tres electrodos que generan temperatura por encima de los 3.000 grados centígrados a 5.000 grados centígrados. También se produce energía química producto de la oxidación. El hierro esponja, el acero reciclado fragmentado y el carbono se funden a 1.600 grados centígrados, obteniéndose así el acero líquido. Luego de 40 minutos de combustión, el acero líquido pasa al horno cuchara, en donde otros tres electrodos realizan el afino. Es decir, se ajusta la composición química del acero, logrando así la calidad necesaria para el producto. Luego, a través de la busa u orificio ubicado en la base de la cuchara, el acero pasa a la colada continua. Se inicia vertiendo el acero líquido de la cuchara al tandish o distribuidor, que reduce la turbulencia del flujo. Lleva el acero líquido por 4 líneas de colada o moldes oscilatorios, en donde se le da una refrigeración primaria para solidificarla superficialmente. Luego, mediante sprays y toberas, se realiza la refrigeración secundaria. Esta barra solidificada es cortada, obteniéndose así la palanquilla, el producto final de la acería y la materia prima para la laminación. Todo este proceso es muy importante porque de él depende la calidad de la palanquilla y del producto final. La modernización del horno, el proceso a puerta cerrada y el uso de metálicos sin residuos han permitido a Aceros Arequipa incrementar la productividad de la planta de acería para asegurar la calidad de los diferentes productos fabricados. Aceros Arequipa cuenta con estrictos controles de calidad en todo el proceso de producción. Actualmente, la empresa ha adecuado su sistema de calidad a las nuevas exigencias de la norma ISO 9001 versión 2000, emitida por la ABS Quality Evaluation Incorporated de Texas, Estados Unidos, para sus 2 plantas. En Aceros Arequipa hay otras mejoras que permiten que la producción del acero sea cada vez más amigable con el medio ambiente. Se ha invertido en la construcción de un nuevo sistema de evacuación y tratamiento de humos de la planta de acería. Ahora con los filtros de mangas, succión y sistemas auxiliares de agua y Bueno, ingeniero, ¿me escuchan acá? Ingeniero, ¿me escuchan? Aló, ingeniero. Ingeniero. Aló, ingeniero, ¿me escuchan? Ingeniero, ¿me escuchan? Ingeniero, ¿me están escuchando? Aló, ingeniero. ¿Aló? ¿Aló, ingeniero? Ingeniero. ¿Aló, ingeniero? ¿Aló, ingeniero? Ingeniero. Ya. Miren, como nosotros hemos visto cuál es la importancia y la responsabilidad que tienen los fabricantes del acero, ¿no? Ellos tienen unas normas, unas OCHAs, unos ISOs, que son a nivel mundial, ¿no? Que ellos se encargan de supervisar que esos materiales salgan bien hechos para que el público o las personas que lo van a trabajar puedan desarrollar sus diseños y trabajos, ¿no? Y que soporten diferentes tipos de estructuras, de peso, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos esta planta que es Aceros Arequipa, que se encarga de fabricar, ¿no? El acero no solamente pues es una viga, los aceros son lo que es también lo que son los ángulos, lo que son las planchas, lo que son los tubos, ¿no? Que con eso nosotros hacemos bastantes tipos de estructuras, diseño de estructuras, y que tienen bastante responsabilidad también, ¿no? Y bueno, y a continuación seguimos con el siguiente tema. Ahora vamos a ver qué es lo que es una estructura metálica. Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son materiales metálicos, normalmente de acero. Lo que estuvimos diciendo, ¿no? O sea, una estructura está hecha a base de acero, güey. Lo que estuvimos viendo ahí en la planta, cómo está hecho el acero, ¿no? Dice, las estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector industrial, porque tienen excelentes características para la construcción, son muy funcionales y su coste de producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender? Que el material de lo que es estructura metálica es un poco menos costoso que lo que es la construcción civil, ¿no? De repente el cemento, la varilla, ¿no? Y se usan un montón de cosas más que sale más costoso quizás, ¿no? Y normalmente dice cualquier proyecto, ingeniería, arquitectura, etcétera, utiliza estructuras metálicas. Todos los proyectos, diseños, siempre vamos a encontrar un metal ahí, ¿no? Si queremos un techo, metal. Si queremos tubería, metal. ¿Por qué? Porque también tiene, por decir, un material de acero es más fuerte que un material de plástico, ¿no? No vas a comparar un plástico con un tubo de metal, pues, ¿no? Siempre va a ser más fuerte, va a ser el acero, pues, ¿no? Entonces, continuamos con lo que es el acero. El acero, dice, tiene tres grandes ventajas a la hora de construir estructuras. Primera ventaja, soportar grandes esfuerzos o pesos sin romperse. Otra ventaja, es flexible, se puede doblar sin romperse hasta cierta fuerza, ¿no? Un edificio de acero puede flexionar cuando se empuja a un lado, por ejemplo, por el viento o por un terremoto. Tiene plasticidad, incluso puede doblarse, plasticidad sin romperse. Esta propiedad permite que los edificios de acero se deformen, dando así a la advertencia a los habitantes para escapar. O sea, que no va a entender esto, ¿no? Que un metal o una estructura metálica soporta grandes esfuerzos, pues, ¿no? Y dura, pues, para romperse, ¿no? Es flexible, se dobla hasta ciertas, pues, fuerzas. En los edificios, en los casos del edificio, ¿no? Cuando hay un temblor, ¿qué se siente? Que se, como dicen, ¿no? Un remesón y se mueve, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque puede flexionar, pues. Y tiene plasticidad, se dobla sin romperse, ¿no? O sea, ustedes han visto cuando soporta una viga o un ángulo, soporta bastante peso, ¿no? Se dobla, pues. Se dobla demasiado, pero en ocasiones no se rompe, ¿no? Y que a uno le advierte, pues le advierte. O sea, cuando tú ves que se está doblando, entonces te advierte que esto va a pasar un accidente, se va a caer, entonces te da tiempo que uno a veces salga corriendo, ¿no? Pues y te escape del peligro, pues, ¿no? Eso es lo que, las ventajas de lo que es el acero, pues, ¿no? Y la estructura, una estructura de acero, digamos. Acá tenemos el otro punto que es las condiciones que debe cumplir cualquier estructura metálica, ¿no? Primeramente, una estructura tiene que ser rígida, que no se deforme. Para cuando uno le aplica una fuerza sobre ella, no tiene que deformarse, tiene que soportar. ¿Y quién se encarga de hacer eso? El diseñador, ¿no? El diseñador, consultando con el ingeniero, trabajando con el maestro de obra, que ya tiene bastante experiencia en lo que es la estructura. Entonces, eso es un equipo, ¿no? Que entre ellos tienen que coordinar y ver, que la estructura pueda soportar diferentes tipos de peso, ¿no? Otra dice que sea estable, que no se vuelque, ¿no? O sea, que no, una estructura, pues no se va, vas a poner una estructura y se va a doblar de un lado para otro, izquierda, derecha, no. Tiene que ser una estructura estable. Que sea resistente, ¿no? Que sea resistente cuando tú le aplicas una fuerza, entonces esa estructura debe soportar toda esa cantidad de peso que tú le pones. ¿Por qué? Porque supuestamente tú ya sacaste el cálculo, ya sabes qué material vas a usar de acero y qué material va a soportar todo eso, ¿no? Todo ese peso, por decir, tú le vas a meter 10 toneladas, ya tú sabes qué tipo de viga, qué tipo de soldadura. El diseñador también ya tiene que saber qué tipo de materiales, consultando con los maestros de obra y con el ingeniero, qué tipo de vigas, qué tipo va a poner, ¿no? Si le pone 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, 6 vigas, no sé, para que soporte, ¿no? El techo, de qué material va a ir, si es de fierro, no sé, de media, de 3/4, 3/8, no sé, eso ya lo coordinan ellos. Entonces, ahí dice, pues, ¿no? Dice que verán sometidos sin romperse o deformarse. O sea, esa estructura tiene que ser resistente. No se puede deformar ni romper. ¿Ya? Y acá nosotros, mira, tenemos para que tengan idea, ¿no? Los que conocen y algunos que tampoco no conocen. Entonces, una estructura, un diseño de estructura metálica, no solamente, no, que yo voy a diseñar una puerta, dice, no, que yo diseño un puente. Un diseño puede ser un puente estructural, puede ser un techo, nosotros le llamamos naves, una nave. Acá tenemos otro tipo de estructura, puede ser una planta, ¿no? Una planta que tú vas a producir algo, no sé, está hecha a base de vigas, todo son vigas arriba, es una estructura. Una estructura también, un diseño de una estructura no solamente es ser un puente, un techo, también pueden ser unas rejas para una fachada de una casa, ¿no? Aquí vemos, miren, este es un diseño, ¿por qué? Porque cualquiera no lo hace, pues. Viene un señor que es gafitero, no va a hacer una reja, ¿no? Tiene que ser una persona que conoce la materia, el campo, y que está metido en esto, que se dedica a diseñar. ¿Para qué? Para que de repente un maestro o un ingeniero haga la construcción de este cerco perimétrico, digamos que puede ser, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos para que ustedes sepan, tengan conocimiento. También el diseño de una estructura también puede ser diseñar un barco, ¿no? Diseñar un barco, un puente, una escalera, todo lo que sea diseño, porque eso son estructuras metálicas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Y acá más o menos le tengo un dibujo más o menos para explicarle de cómo está hecha una estructura, ¿no? Acá está la estructura, lo que está arriba, ¿cómo se llama? Vigueta, lo que está acá cruzado, horizontal, es una viga, este es el pilar. Y acá tenemos de repente, este le llamamos pues la base, ¿no? Hay varios tipos, que uno, nosotros le ponemos una plancha en el piso, y acá tenemos, digamos, esto que sea el piso, acá tenemos unos ternos, se sueltan los ternos a las vigas si son metálicos. Y hay otra forma, ¿no? Que se le pone una columna acá, y sobre esto se le pone una plancha con agujeros donde va internado todo esto, ¿no? Eso ya depende del tipo de peso que va a soportar y el tipo de ¿cómo se llama? De obra que va a realizar, ¿no? Eso ya el diseñador tiene que conocer. Por eso le digo, no solamente un diseñador es una persona que viene, se siente y dibuja, no, tiene que conocer. Entonces, yo como diseñador tengo que saber más o menos qué es lo que estoy haciendo, pues no va a ser algo que mañana se caiga y después, no, pero le echa la culpa al ingeniero, no. Entonces, eso es lo que es ser diseñador. ¿Ya? Y acá, pues, de repente algunos ya conocen de planos, otros no conocen, pero acá le tengo unos planos sencillos para que ustedes más o menos entiendan. ¿Ya? Entiendan qué es, cómo se hace un diseño, ¿no? Acá la primero tenemos lo que es el piso, todo este cuadrado, un rectángulo más o menos acá abajo, 35 de ancho por 60. Acá abajo dice 40, que representa la parte de la fachada de la estructura que nosotros estamos haciendo, ¿no? El techo, digamos. Acá está la caída del techo, acá lo está representando. 40 centímetros con esta parte, 40 centímetros está representando el techo. Ese es el largo del techo. Y el ancho, acá le estamos sacando del piso hacia la pared del techo, 3 centímetros, y de acá hasta acá tiene 20 centímetros. Esa es toda la estructura, mirándola así de su parte frontal, lateral, ¿no? Y acá la vemos de la vista superior. De la vista superior estamos viendo ya pues el espacio que tiene esta vereda, ¿no? Del piso, 10 centímetros. Acá tenemos 3 centímetros, que es el lado derecho, que es el espacio, y acá tenemos 10 centímetros, que es este espacio, ¿no? Y acá tenemos, pues, lo que son los cuadrados que lo representamos de la vista de arriba y superior. Se ve por decir, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rectángulos. Que deben estar acá, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rectángulos. Esto mirándolo de la vista superior, ¿no? Entonces, supongo que hay gente que conoce y de repente algunos que no conocen, solamente son maestros de obra, pero también tienen que conocer esto para hacer un diseño, ¿no? Vamos a ver otro. Acá tenemos otro techo también, ¿no? Igual representado por la vista superior. Y acá tenemos por la vista frontal también la altura. Acá está la altura. Acá tenemos la primera parte de la estructura. Desde acá hasta acá. Tenemos altura de la estructura. Y de acá lo estamos viendo la vista superior, pues, ¿no? ¿Qué nos representa toda esta parte? Y acá indica, pues, cuánto tipo, si van tijerales, si van vigas, si van correas, si van... Entonces, este es el diseño. Y acá está la separación de cada tipo de tijeral, viga, ¿no? Acá está todo esto. Estamos viendo de la vista superior, para que si hay personas que de repente están empezando, más o menos ya tienen la idea cómo pueden diseñar una estructura, ¿no? Acá tuve la altura de esta estructura, desde esta punta hasta acá al centro, le están tomando desde aquí hasta acá. Porque no lo vas a poner acá, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo saca por fuera y le pone la medida que quiere. Si esto tiene 1 metro, lo pones 1 metro acá. El largo, le están poniendo todo este largo, 25 si no me equivoco. Y la altura es esta de la viga, ¿no? Acá está la altura. Y viéndole la vista superior, que no la podemos ver acá, nosotros lo vemos de acá, pues. Todo el largo del techo. Y la separación de cada viga, de cada correa. Me está representando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Acá también tendrían que haber 12 partes. Entonces, ese es otro planito para que vean. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la idea que nosotros tenemos de lo que es diseño, ¿no? Tenemos la idea de cómo podemos hacer una estructura, tenemos la idea de cómo podemos dibujar, dibujar una estructura mirando de las partes, ¿no? De la parte frontal, lateral y superior, que son el dibujo. Y acá vamos a ver un concepto también que tenemos por acá. Un concepto que también yo he decidido ponerle lo que es, soldadura. Soldadura, ¿por qué? Porque en lo que son estructuras metálicas, nosotros siempre vamos a usar soldadura. Porque una viga, pues no le vamos a, una viga metálica no le vas a poner cemento, ¿no? Ponemos la base de cemento, ponemos una placa, ponemos su perno, pero ¿a qué va a ir soldado esa estructura, pues, no? Tiene que ir soldado entre metal y metal, pues, ¿no? Acero y acero, entonces. Por eso también tenemos acá unos conceptos más o menos que, para que ustedes conozcan, que es la soldadura. Son conceptos básicos, ¿no? Tampoco no estamos profundizando, no, que ustedes quiero que sean soldadores, no. Son conceptos básicos que ustedes que tienen que conocer para que no le tengan miedo al campo, ustedes vayan de frente, ¿no? Y, ¿sabe qué? Yo le he diseñado y yo, hasta que si el soldador se enfermó, yo le pongo un punto y listo, ser completo, ¿no? Un maestro completo o ingeniero completo, ¿no? Yo conozco de todo esto, pues, ¿no? Diseño, soldadura, he hecho montaje, he hecho todo esto. Y también he tenido la suerte también de estudiar, ¿no? Una carrera profesional y que está metido también en lo que es la parte de lo que es construcciones metálicas. Entonces, yo no le temo también a esto, ¿no? A la construcción, así sea grande, chica, tengo el conocimiento, ¿no? Bueno, acá tenemos, le vamos a explicar esto, ¿no? Cómo encender el arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? El arco eléctrico es ¿cómo se llama? Lo que es el cortocircuito entre el electrodo y el metal, ¿no? Cuando tú pegas el electrodo, que le llamamos la soldadura al metal, es el arco, el cortocircuito que se hace. Entonces, ¿qué hace? Derrite los materiales entre lo que es la base y la parte superior del metal, y esto se hace una masa, un líquido, que cuando está caliente se hace líquido, y a medida que va enfriando esto se va pegando, Entonces, ¿qué quiere decir acá? Dice, saber encender el arco y mantener su continuidad es una de las bases de soldadura eléctrica. Se enciende el arco cuando la corriente eléctrica es obligada a saltar el espacio existente entre la punta del electrodo y el metal base. ¿Ya? Manteniendo la longitud adecuada que permita formar un buen cordón de soldadura. O sea, también, pues, no, acá no estamos queriendo sacar diseñadores soldadores, ¿no? Sino más o menos que tengan el conocimiento, que de repente algunos pueden hacerlo, como les digo, ¿no? Hay ingenieros que yo he visto en el campo también que saben soldar. No solamente son ingenieros diseñadores, sino ingenieros mecánicos, son ingenieros que sueldan. Que ponen su guante y no, que el maestro, no, que no. A ver, y te enseñan a soldar. Entonces, bueno, eso es como una, para ustedes, les explico, ¿no? Para que vean, pues, que si ustedes quieren aprender, lo aprenden también, ¿no? Entonces, y acá, pues, ¿qué dicen? Nosotros tenemos que más o menos ver, en veces un diseñador, cuando termina su estructura, él tiene que ver. No porque soy diseñador, ya que suelden como quieran y la estructura que se vaya como quiera, toda, si es torcida, se torció, la soldadura salió mal, el cordón salió como de cualquier longitud, entonces no es eso. O sea, es lo que dice el capo, ¿no? Es un buen cordón y esto. Buena longitud del electrodo y listo. Acá más o menos le vamos a ver las partes de un equipo de soldar, ¿no? Acá lo que... ¿Cómo empezamos? De un tomo corriente, la fuente de alimentación que la máquina de soldar, los cables que tenemos el electrodo, el cable de masa, que es la pinza de masa que le llamamos, pues, al polo negativo, el porta electrodo, y este es el electrodo. ¿Qué usamos con este tipo de trabajo? Usamos un martillo descascarillado para limpiar la soldadura y un cepillo. Este es el cable. Este es lo que nos forma lo que es el equipo de soldadura MAO. ¿Es MAO qué quiere decir? Proceso de soldadura con electrodo revestido. Electrodo revestido, este es el MAO. En inglés Estas son las normas, el nombre. ¿Quién da este nombre? Lo que es la asociación, la Sociedad Americana de Soldadura. A nivel internacional, ¿verdad? Lo pone los nombres. Y acá vemos más o menos los cordones y tipo de soldadura, digamos, que nosotros vamos a usar para un diseño y una estructura, ¿no? Por decir, este cordón que vemos acá, digamos que es un cordón vertical. Acá tenemos lo que son cordones horizontales, son estos. Verticales es estos, ¿no? De arriba para abajo, de abajo para arriba puede ser, ¿no? Y el horizontal es esto al medio, que vemos. Este también es horizontal. Este puede ser horizontal. Acá vemos de filete. De filete porque son al filo de esto, ¿no? En plano, ¿por qué? Porque está en plano. O sea, tú pones en una mesa, une dos piezas, es soldadura en plano, que le llamamos. Soldadura de canto es a los costados. En plano, acá tenemos en plano también. O sea, une dos planchas y pones en una mesa y sueldas, o sea, tranquilamente, no tienes no tiene la incomodidad de voltear la plancha, subir arriba, abajo, no, tú estás encima de una mesa, tranquilamente sueldas. Acá dice soldadura de tapón. Soldadura de tapón, ¿qué quiere decir? Tú haces un hueco a la plancha de arriba y se suelda, se penetra hasta la segunda plancha. El hueco va a toda la plancha de arriba. Entonces queda un vacío. ¿Qué hace? Cuando tú acá metes el electrodo a este hueco y comienzas a llenar. Desde acá abajo se llena hasta arriba. Entonces, ¿qué se llama esto? Soldadura de tapón. A tope doble, o sea, ¿por qué? Porque acá sueldas por este lado de arriba y sueldas por el lado de abajo. Soldadura tope doble se llama esto. Esto lo utilizamos bastante en lo que es fabricación y diseño de estructuras metálicas pesadas, ¿no? De vigas, de todo eso. Acá dice traslape. ¿Por qué? Porque tú tienes montada una plancha encima, acá tienes otra plancha abajo. ¿Dónde sueldas? Entre la plancha de abajo y la plancha de arriba. Haces un cordón. Acá igual. La plancha termina acá, acá está la plancha de abajo, acá se suelda. Este es por traslape. Y a tope es esto, pues, ¿no? Que sueldas todo el cordón. Esta es una plancha, esta es otra plancha. ¿Qué hace? La soldadura las une. La hace una sola plancha con un cordón de soldadura. A tope. A tope, no es como esta que es a tope doble. Que tú la sueldas por encima y la volteas, la sueldas por abajo. O la puedes soldar por encima. Y si tú eres, y ya esto está en el techo, está en una altura, que hace un soldador arriba y otro soldador abajo, ¿no? Uno la solda por la parte de abajo, otra por la parte de arriba. Y acá más o menos un videito para que vean los tipos de cordón, y con esto creo que terminamos. Aquí vamos a ver los tipos de cordón. Acá están uniendo, por decir, digamos, una plancha, una estructura, ¿no? Acá te indica el tipo de cordón. Estos se llaman cordón en C. Acá lo tenemos en dibujo y acá abajo lo está haciendo un simulacro. Así, mira, se va haciendo en C. Este es un tipo de cordón. El amperaje 91 y ahí va a empezar a hacer el cordón. En C va llevando, va llevando, va llevando. Hay varios tipos de cordones que nosotros tenemos para soldar, ¿no? Utilizar en los diseños de estructura. Yo me supongo que el diseñador también es un diseñador, ¿no? De estructuras, que conoce todo tipo, cómo va a ser un traslape de viga, no sé, también porque esto es importante, ¿no? En vez de te falta un pedazo de viga, ¿y cómo lo vas a unir, pues, no? Mira cómo te queda el cordón, ¿no? Parejito. Este es otro tipo de cordón. Este es cordón en O, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque es una O que da vueltas. Mira, lo mismo que yo dibujando lo va a poner. A las finales te va quedando, cuando limpias el cordón te queda bonito, parejito. Mira, a los finales casi todos los cordones tienen el mismo diámetro y el mismo ancho. Este es otro tipo de cordón, este es en línea. Que tú subes, regresas, o sea, lo llevas en línea. Mira. No lo mueve ni hacia allá, no le da vuelta, no todo eso, niña. Va así viene, va así viene, va así viene, va así viene. ¿Ya ves? Y a la final el Olinka, que es el cordón igual. ¿Sí? Mira, casi los tres tienen el mismo parecido, ¿no? La máquina está bien regulada, bien graduada. Y este es el cuarto y último que le llamamos nosotros en zigzag. Mira, es como una vez. Sube, baja, y sube, baja. Ahí están los cuatro tipos de cordones que son más comunes y utilizados en lo que son las estructuras metálicas. Acá hay otro también. Mira, este lo llamamos en C también. Entonces, mira. Estos son cordones fáciles de utilizar también, ¿no? El soldar. Ya no es obviamente. Tiene que ser un gran experto, 5G, 6G para soldar esto, ¿no? Ahí están los 5 tipos de cordones, los ves. Todos tienen buen acabado, casi la misma, el mismo ancho y el mismo espesor. Bueno, y aquí termino pues con mi clase, no sé, para el próximo jueves creo que toca o viernes, igual a las 7:30, ¿no? Genial. Gracias, Julián. Llegamos a la parte final de la transmisión del día de hoy. Recordar a los presentes que hoy se ha llevado a cabo la sesión número 1, ¿no? Y el próximo viernes, a la misma hora, estaremos llevando a cabo también la sesión número 2, ¿no? Para seguir ampliando también el curso de, aquí vamos a compartir nuevamente con ustedes también el banner, diseño de estructuras metálicas y de construcción con el licenciado Jorge Luis Julián Calderón, que está a cargo pues de la materia, así como también el desarrollo de las próximas sesiones. Listo, Julián, muchas gracias. Nos reencontramos entonces en la sesión número 2. Ya, ingeniero, más bien, disculpen por una pequeña interferencia que hubo por acá, pero ya sí se solucionó y gracias, más bien. Genial, no se preocupe, gracias. Ya, gracias. Bien, bueno, ya para finalizar, ahí está, ponemos nuevamente el número de WhatsApp para obtener la certificación también en los materiales, ya, el 951-42-88-84. Para certificarte, ¿no? Comentarte que la certificación está disponible en la modalidad digital, el cual se envía a tu correo o, en su defecto, el certificado físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. ¿Ya? Ahí está el curso Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción y el número de WhatsApp para la certificación. Si deseas ver más cursos, te invitamos a ver la página web en cap.edu.pe para que puedas encontrar también otros cursos de tu interés. Ahora te voy a compartir precisamente la página web, ¿no? Una vez ingresado a través del navegador, de tu navegador preferido, podrás encontrar diferentes cursos, ¿ya? Diferentes cursos los cuales ya están disponibles, listos para que puedas acceder, te puedas certificar. Hay cursos cortos, cursos completos, cursos de especialización también en las diferentes áreas. Y en la parte superior tenemos un buscador. Ingresa el curso, el nombre del curso, mucho más rápido para que puedas encontrar. Aquí tenemos el buscador precisamente, ¿no? Clic aquí. Y con ello obtendrás el resultado en tiempo real. Luego de ello puedes comunicarte pues al 951-42-88-84 para realizar el pago y la matrícula del curso y posteriormente recibas también tu documento, es decir, la certificación. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí terminamos entonces el curso el día de hoy. Mañana nos reencontramos. También tenemos un curso el día sábado en temas contables. Pueden ver el curso en la página de ENCAP. Muy importante que le puedan dar me gusta a la fanpage de ENCAP para que la comunidad siga creciendo y de esta manera sigamos transmitiendo pues más cursos en diferentes áreas, invitando también a más especialistas. Muchas gracias, bendiciones y nos reencontramos el día de mañana.